espíritus del jaguar. Los Taíno creían que su Dios Supremo había vivido en un mundo antes de todos los tiempos. Allí trabajaba, moldeando las fuerzas de la naturaleza. En el techo de la casa mantenía una vasija en la que guardaba los huesos de su hijo muerto. No eran huesos ordinarios, puesto que poseían poderes secretos. Al oír hablar de los huesos y de sus poderes mágicos, algunos espíritus codiciosos decidieron robarlos. Pero debido a su hambre y a su afán, los ladrones actuaron con torpeza. De la vasija rota salieron los océanos del mundo y los huesos se transformaron en los peces que habrían de alimentar a los Taíno. Cazadores del Caribe. Colocado entre los continentes de Norte y Sudamérica, el Caribe es visto por muchos como un paraíso tropical. Hoy los pueblos del Caribe son recién llegados. Nuevas culturas que han sido modeladas por los habitantes de África, Europa y América. Pero antes había ya aquí seres humanos que durante 2000 años habían llamado a estas islas su hogar. Esta es su historia. La historia olvidada de los Taíno, de su mundo de aguas azules, islas tropicales y las criaturas del Caribe. Los Taíno llegaron inicialmente a estas islas hace 2500 años. Su tierra natal era hacia el sur, en los vastos bosques de Sudamérica. Aquí habían vivido como cazadores en medio de los bosques tropicales, un mundo que parecía no tener límite, el que compartían con muchas otras criaturas. Los ancestros de los Taíno vivieron en estos ricos bosques durante unos 8000 años, comiendo no solo las aves más deliciosas, sino muchas clases de mamíferos, incluidos algunos micos. El bosque se extendía más allá de lo que cualquier hombre podría caminar durante toda su vida. Era todo un mundo. Un mundo habitado por seres de mucho poder. El más poderoso de todos era el jaguar, cuya fuerza parecía sobrenatural y por su habilidad para cazar en la oscuridad era una bestia a la que se temía. Su poder era reverenciado. Se contaban historias de que podía volverse humano, y se decía que estos eran sus ancestros. El jaguar era una criatura que rondaba en el mundo espiritual, un visitante que llegaba en sueños y visiones.
Sin embargo, había una gran diferencia entre los habitantes humanos y animales del mundo del bosque. Únicamente los humanos podían limpiar la jungla para sembrar, y tenían un uso práctico para los árboles gigantescos que tumbaban. Así era como se trasladaban a través de la selva. No iban caminando, sino sentados en un árbol flotante. Les tomaba muchas semanas convertir un árbol viviente en una canoa, pero sin ella estarían restringidos a pequeños sitios de caza cerca de sus poblaciones. El fuego convertía la savia en vapor que suavizaba la madera y permitía estirarla hasta darle su forma final. Algunas canoas eran lo suficientemente grandes como para trasladar unas 20 personas, pero la mayoría eran embarcaciones pequeñas, utilizadas para la pesca. Los ríos de Sudamérica eran tan exuberantes como los bosques. Había miles de variadas clases de peces, y en enormes cantidades. Con tanta alimentación disponible, la población humana crecía a paso regular. Los ancestros eran maestros de precisión en el uso del arco y la flecha. Cazaban trucha, bagre y piraña. Estos cazadores eran altamente habilidosos en lo que hacían y podían subsistir tanto de los ríos como de los bosques, según eligieran. Nada les impedía colonizar toda la llanura tropical. Una de las criaturas de mejor sabor era la iguana. Tal vez parezca cruel, pero es una forma dramática de reaccionar ante el peligro. Una vez fuera de peligro, la iguana sale a la superficie y nada hacia la playa. Esta estrategia funciona casi siempre, excepto cuando el reptil confunde un enredo de troncos y ramas de árboles con la orilla del río. Aquí cualquier sentido de seguridad es una ilusión. Esta masa flotante de vegetación va corriente abajo. La iguana cree estar nadando a sitio seguro, pero no sabe que hay un problema. Durante milenios, las masas flotantes deben haberse llevado muchas criaturas del bosque. Para evitar el exceso de cacería, los ancestros siempre esperaban que sus hijos se trasladaran y fundaran nuevas villas. El castigo por permanecer en casa era la muerte. Esa es la razón por la que un dios mantenía los huesos de su hijo en el techo. El joven había sido muerto deliberadamente por haber regresado a casa. Empujados hacia nuevas tierras en cada generación, finalmente los hijos de los antepasados estaban destinados a tener que salir del bosque. Estos fueron los hijos que se dispersaron por el mar. Hace 2.500 años, sus canoas partieron hacia lo desconocido.
Durante los siglos siguientes subieron por la cadena de pequeñas islas volcánicas que se extienden hacia el norte por el Caribe, estableciéndose en las islas montañosas como Santa Lucía, Martinica y Dominica. Aquí tuvieron que iniciar una nueva vida. Habían ingresado a un nuevo mundo. Poco de lo que sus ancestros habían aprendido en Sudamérica les serviría aquí. Había caras familiares como la de la iguana. Ellas habían llegado hacía miles de años, trasladadas por las corrientes marinas. Pero en lugar del vasto bosque, falto de rasgos característicos, aquí había pequeñas islas escarpadas. A partir del aire húmedo del mar, las montañas creaban las nubes. Los nuevos isleños comprendieron muy bien esto. Sus primeros objetos sagrados semejaban las montañas. Los picos producían lluvia y el agua fresca y preciosa que los sustentaba. Pero estos bosques no eran como los de Sudamérica, prolíficos en criaturas. Los ríos no eran amplias zonas pesqueras, sino corrientes rápidas que bajaban de las montañas. Allí los peces eran demasiado pequeños como para que valiera la pena atraparlos. Estos son gobios, descendientes de peces que una vez nadaban en los mares. Los gobios arrancan las algas de los cantos rodados, donde cada uno defiende su territorio desplegando aletas que lanzan luz y color. Estas corrientes no proveían alimento para los seres humanos y los bosques eran igualmente precarios. Curiosamente, eran silenciosos, comparados con la jungla de Sudamérica. Aunque los árboles, enredaderas y plantas eran similares, había menos especies. La ausencia de variedades se aplicaba igualmente a las aves. Aunque había picaflores, no eran muchos, y no eran familiares. El caribe de garganta color púrpura es exclusivo de estas islas. Este picaflor inusualmente grande había evolucionado aquí en aislamiento, a partir de ancestros que habían volado desde Sudamérica. No comparte el bosque con cientos de otros picaflores. En la mayoría de las islas hay apenas tres especies. Este es el diminuto colibrí de las Antillas. Su nido no mide más de 3 centímetros de ancho. Aquí no hay sitio para la lucha. Cada clase de colibrí se toma el néctar de flores diferentes y se alimenta de insectos de diversos tamaños. Las islas tienen sus propias especies de loros, descendientes de aves que de alguna manera hicieron el viaje hace miles de años. Los loros, como los colibríes, eran lo suficientemente conocidos, pero una vez más, lo desconocido era que la mayoría de las islas únicamente albergaban una especie.
En las islas había abundancia de lagartijas. En cada árbol, rama u hoja, había una lagartija que señalaba sus derechos territoriales. En las islas había muy pocos mamíferos y el mar era una barrera demasiado grande para ellos. Estas pequeñas lagartijas no significaban una dieta muy importante y sin ninguna fuente de proteínas no había mucho futuro para los nuevos colonizadores. Sin nada que cazar en tierra, tendrían que mirar al mar. Y desaparecer en aguas más profundas, mientras cruza los arrecifes coralinos. Las islas que tenían arrecifes, y la mayoría los tenían, traían la promesa de comida abundante. Eran tan ricos como pobres eran los bosques. Era solo cuestión de encontrar la forma de aprovecharlos. La variedad de peces en los arrecifes de coral compartían dos de los fundamentos comunes de la vida: la necesidad de hallar alimento y la de no convertirse en alimento. Es indispensable contar con un refugio seguro. Puesto que los arcos y las flechas no tenían oficio en aguas con más de 10 metros de profundidad, los taínos descubrieron la forma de utilizar la psicología en los peces para capturarlos. Empezaron a explotar la inseguridad de los peces. Las herramientas básicas eran simples: una balsa y una canasta tejida llena de piedras grandes. La canasta ni siquiera requería una carnada. Una vez llegaba al arrecife, todo lo que necesitaban era paciencia, dejando que las cosas siguieran su curso natural. Los peces más pequeños y vulnerables muy pronto se amontonaban alrededor de la canasta. He aquí un lugar vacío en el arrecife que ofrece un buen refugio. Muy pronto, la canasta se llenaba de pequeños peces, que a su turno atraían a los depredadores mayores. Y una vez caían al túnel en la canasta, no podían hallar la salida. Los taíno habían encontrado la manera de aprovechar las riquezas de los arrecifes. Reemplazaron el bosque cuando volvieron sus ojos al mar para su supervivencia. Y había aún peces mayores para recoger en el mar abierto. Había bancos de atún de 2 metros de largo. Para cazar estos depredadores grandes, los taíno aprendieron a seguir a las aves del mar. Las aves marinas avistaban rápidamente el cardumen de peces asustados que eran empujados a la superficie por el rapaz atún. Y las aves buceadoras orientaban a los taínos directamente hacia su propia víctima, el atún.
Los taínos sentían respeto por la vista aguda de estas aves marinas y su habilidad casi mágica en medio del monótono océano. Pero el más grande tesoro marino de todos vivía en aguas poco profundas cerca a la playa. La única defensa del caracol es su pesada caparazón, y dentro de ella hay 100 gramos de deliciosa comida. Difícilmente habría algo más sencillo que recoger conchas marinas. La caparazón no era defensa contra los taíno, y los caracoles se convirtieron en la parte más importante de su dieta. Después de siglos de cultivarse, enormes montículos de conchas marinas acumuladas marcaban un cambio en su forma de vida. Los taínos se habían convertido en verdaderos isleños que cosechaban en el mar. La memoria de las tradiciones de los bosques y ríos de Sudamérica se iba borrando de sus mentes. En lugar de los temibles depredadores que perseguían a la imaginación de sus ancestros, los taíno empezaron a identificarse con las aves que veían a enormes distancias, como los pelícanos, cuya habilidad para recorrer el vasto océano les parecía un signo de poder espiritual. La memoria que sí sobrevivió fue el temor de agobiar la tierra. Como sus antepasados de la jungla, estimularon a las nuevas generaciones a seguir avanzando. Hace más de 1000 años, este movimiento colonizador se había trasladado hacia las islas caribeñas del norte y se había establecido en Puerto Rico. Estas grandes islas eran tan montañosas como las más pequeñas situadas al sur, y aquí las lluvias también dieron lugar a bosques exuberantes en sus laderas. Pero mientras las pequeñas islas eran volcánicas, las islas como Puerto Rico eran de caliza. Durante milenios, el agua lluvia y las corrientes habían disuelto la piedra, cuyo resultado eran laberintos de cuevas y pasajes. Aquí los taíno creían haber reingresado al útero de la tierra madre. Empezaron a hablar de sí mismos como nacidos de la isla, como los verdaderos caribeños. Llegaban a estos lugares para sus más sagradas ceremonias, con gran reverencia y ansiedad. Estas cuevas fueron el lugar donde habían sido concebidos y a las cuales regresaban los muertos. Sus ancestros estaban en la misma isla. Aquí estaba su pasado. Ya no estaba en Sudamérica. Un viaje al lugar de los ancestros, al útero de la creación, era un viaje al mundo espiritual. Esta era tarea para el chamán y los jefes, dedicados a enfrentarse con los poderes peligrosos que controlan la realidad. Los asistentes del chamán debían prepararlo para el viaje. Un viaje para descubrir las curas para las enfermedades o las ofrendas necesarias para el bienestar de su pueblo. Para regresar seguro, no podía llevarse nada con él. Después del ayuno venía un vómito inducido por un hueso tallado de manatí. Luego inhalaba un polvo alucinógeno.
Ahora él podía ver y confrontar a los espíritus. El chamán ve el mundo espiritual que reposa detrás del mundo físico. Allí es donde las fuerzas de la creación y la destrucción deben mantenerse en equilibrio. Debe jugar su papel y arriesgar este viaje hacia la muerte para ayudar a los Taíno a mantener el equilibrio del mundo físico. Los mensajeros terrenales de los espíritus eran murciélagos que habitaban estas cavernas por millones. La vida de los murciélagos era opuesta a la de los Taíno. Despertaban al caer la noche para salir a conseguir comida. Enfrentaban sus propios y terribles peligros, las serpientes. Estas son boas de cueva, y su parte en este drama cósmico es renovado todas las noches mientras cazan a los murciélagos en la oscuridad. Los murciélagos pueden detectar a las serpientes con un radar ultrasónico. Las serpientes tienen que depender de sentir el calor de la sangre de un murciélago a su paso. Ambas criaturas son raudas, silenciosas e invisibles al ojo humano. Podría parecer una batalla desigual, pero las serpientes tienen una paciencia infinita. Será inevitable que un murciélago sea atrapado, apretado y triturado hasta la muerte. Las serpientes tienen mandíbulas delicadas. Únicamente cuando el murciélago está muerto, aflojan el abrazo y se lo tragan entero. Esta caverna alberga cientos de miles de murciélagos. Solo unos cuantos caen víctimas de las serpientes. La mayoría vuelan seguros a alimentarse del néctar y frutos del bosque. Ocasionalmente los Taíno buscaban comida durante la noche. Muchos peces se desplazaban hacia las aguas poco profundas durante la noche para alimentarse. Una sencilla red de mano era todo lo que necesitaban, pues el mar ayuda a los Taíno. La red fulguraba como si estuviese incendiándose, puesto que perturbaba a millones de microbios bioluminiscentes. Los peces revelaban su presencia exactamente de la misma manera.
Una medusa atrapada por error enciende su propia y fiera luz para dar la alarma. Pero cuando de pescar se trataba, los taíno no eran pareja para los mensajeros de la muerte. El murciélago pescador no necesita ninguna clase de luz. Su detector ultrasónico puede percibir los más mínimos movimientos del agua producidos por algún pez bajo la superficie. Está equipado con unas patas que semejan ganchos, que terminan en garras de punta aguda como una cuchilla. Este es el supremo cazador de peces. Los taíno veían la naturaleza como un equilibrio de fuerzas opuestas, noche y día, vida y muerte, seco y húmedo. El comienzo de la estación lluviosa era un cambio en el equilibrio, y el chamán regresaba a la caverna para consultar los espíritus gemelos del sol y de la lluvia. Si se formaban gotas condensadas sobre la imagen, entonces el cambio se daba en este sentido. Las lágrimas del dios lluvia traerían fertilidad y fortuna al mundo taíno. La llegada de las lluvias traía consigo un coro de llamadas al bosque nocturno. La caída en la presión atmosférica y el aumento de la humedad habían prevenido a los millones de diminutas ranas coquí. Los machos llaman para defender sus territorios contra otros machos y para atraer a una hembra, puesto que es durante la estación lluviosa que procrean las ranas. El espíritu de fertilidad de los taíno tomaba la forma de las ranas coquí. Es el macho el que cuida del pequeño saco de huevos. Pasará 20 días custodiándolos a medida que pasan por todas sus etapas de desarrollo. Con el macho ocupado, las hembras quedan libres de los cuidados maternales y todas las noches saltan a la copa de los árboles en busca de alimento. Es solo durante la noche que el aire es más fresco y húmedo, cuando las ranas de piel húmeda y delicada están seguras en la cima de los árboles. Para evitar el complicado descenso, las diminutas ranas simplemente se lanzan al vacío.
Para hacer más lento el descenso, extienden las palmas de las patas. Caen en paracaídas al piso, 30 metros abajo. Cada noche, en la época húmeda, durante unas cuantas horas antes del amanecer, llueve. En la mente de los Taíno, el notable descenso de las ranas, su habilidad para predecir las lluvias y para producir ranas completamente formadas dentro de los huevos, les daban un enorme significado. Las diosas de la tierra asociadas a la lluvia y la fertilidad eran representadas dando a luz con las piernas abiertas de una rana. Para los Taíno, la época lluviosa era de festividades. Las lluvias traían nuevas fuentes de alimento. Revivía el suelo del bosque a medida que emergían los cangrejos de sus madrigueras. Durante meses habían permanecido bajo tierra. Ahora buscaban frutas caídas en el piso húmedo del bosque y se convertían en víctimas de los cazadores Taíno. Del mar emergía un gigante misterioso, la tortuga laúd. Las hembras llegan a la playa únicamente para depositar sus huevos. Para los Taíno, estas enormes tortugas eran una gran maravilla. ¿De dónde habían llegado? ¿Qué hacen durante los meses y años que transcurren entre una y otra visita? Había cientos de hembras en la playa elegida, pero los Taíno recogían con sabiduría. Cada hembra pone cerca de 80 huevos en su nido de un metro de profundidad. Los Taíno únicamente tomaban algunos de los huevos, dejando el resto para asegurar las generaciones futuras de tortugas y de su pueblo. Una vez que la hembra ha puesto todos sus huevos, rápidamente los cubre borrando cualquier señal del nido. Al esparcir la arena y el olor de la hembra, confunden a los potenciales ladrones de nidos. Luego, menos de una hora después de llegar a la playa, la tortuga de 400 kilos se va parsimoniosamente, de regreso a su propio mundo. El océano sostenía a los Taíno. No obstante, en esta temporada tan fructífera, era del mar que provenía la mayor fuerza destructiva. Huracán es una palabra Taíno. Es el espíritu de la confusión. El aire húmedo y cálido se levanta en el Atlántico en remolinos de espirales cada vez más violentos. Las nubes de la tormenta absorben más agua a medida que recorren el océano, convirtiéndose en huracán. A medida que el huracán se aproxima a las islas del Caribe, los vientos crecientes obligan a las aves marinas a llegar a la playa. En el ojo del huracán, los vientos pueden exceder los 200 kilómetros por hora. El paso de un huracán dejó una huella de destrucción que maravilló y atemorizó a la gente.
para tratar de mantener algún sentido del orden en su universo y equilibrar las fuerzas opuestas sobrenaturales de creación y destrucción, los taínos realizaban danzas ceremoniales llamadas areitos. Los taínos fueron un pueblo sofisticado y espiritual, que se empeñaban en vivir en armonía con lo que los rodeaba. Tenían muy poca necesidad de luchar por la tierra o la comida. Había muchas islas y el mar estaba lleno de riquezas. Le pedían a sus dioses que mantuviera el equilibrio del mundo. Pero hace 500 años llegó una nueva fuerza de Oriente, una que los taínos no tenían forma de controlar. El mundo habría de cambiar para siempre. Ninguna danza volvería a traer el orden. Colón venía en busca del oro y las riquezas de Oriente. En octubre de 1492, al final de la época de huracanes, era una época de caos. Los taínos le dieron la bienvenida a Colón y a sus hombres. En su desesperación por conseguir el oro, los españoles torturaron y aniquilaron. La esclavitud y las enfermedades acabaron con los taínos. Las fuerzas de la destrucción estaban desatadas. Muchos renunciaron a continuar la lucha por la vida. Había más de 1 millón de taínos. En el curso de 50 años, habían desaparecido. Impulsados a seguir tras su ambición por el oro, algunos españoles partieron hacia el occidente de México y encontraron el imperio de los aztecas. La historia de los aztecas y de su mundo de lagos y desiertos será contada en el próximo episodio de Espíritus del Jaguar.